empezó a dibujar Brasil, como todo, las personas, los paisajes, y esta es una idea de cómo era nuestra ciudad en 1827. Aquí las montañas, y aquí se queda el centro de la ciudad, en una parte un poco más alta. Bueno, esta es la misma vista del dibujo en 1904-1905. Esta es una de las más viejas iglesias. Hay muchas iglesias en Curitiba, es una ciudad católica. Aquí el primer club polonés, después yo voy a hablar un poco al respecto de eso. Esto era un cuartel del ejército y ahora hoy se transforma en una fundación cultural de la ciudad de Curitiba. Aquí hay otra iglesia y esta es una calle de peatones ahora. Y en esa plaza tenemos un mercado de pulgas, como se dice en flea market. Esta es la idea del centro de la ciudad. Aquí está la catedral. Como nosotros no somos españoles, pero hay el cuadriculado de la parte central de la ciudad es muy parecida. Y aquí los cementerios. Esto es una fotografía de nuestra calle de peatones, que es la calle central de la ciudad. Entonces esto es para ver cómo eran los aparcamientos de coches en aquella época, 1870. Y Curitiba tenía 30.000 habitantes. Bueno, aquí es importante decir que vosotros conocéis Brasil como si fuera más un país de portugueses. Si vamos más atrás, tenemos el Tratado de Tordesillas, que ha dividido Brasil en dos. A oeste se quedaban los españoles, a mano derecha los portugueses. Eso era el Tratado de Tordesillas. Ahí los brasileños empezaron a rumar para el oeste. Y el borde que tenemos hoy se fue hecho y asignado con el Tratado de Madrid, porque los brasileños eran muy inquietos y no querían quedarse en sus lugares. El último estado de Brasil fue comprado de Bolivia, que es el estado de Acre. Entonces ahí tenemos la idea de todo. Cuando Napoleón invadió la península ibérica, el rey de Portugal salió de Lisboa y vino a Brasil. Y allá empezó el reinado de todas las colonias portuguesas en Brasil. Después de él dejó su hijo y en 1822 tuvimos nuestra independencia. Él volvió a Portugal después que Napoleón se fue preso y dejó su hijo. Y ahí los portugueses, ellos querían la misma cosa que los españoles, pero nuestra plata, oro en Brasil. Pero no eran tan sanguinarios como fueron los españoles en América del Sur, en América Central, etc. Los hijos de Pedro Álvares Cabral eran muy distintos que los hijos de Cortés. Entonces, ahí hay una diferencia. Bueno, el hijo cuando se ha independizado Brasil, el hijo del rey fue electo el primer emperador de Brasil. No sé si vosotros sabían, pero Brasil tuvo emperadores en su pasado. Después de él, su hijo, que ficou hace un tiempo estudiando afuera en Francia, volvió a Brasil, empezó el segundo reinado de emperadores, vamos a decir así. Y en 1889
empezamos nuestra república. Pero acá lo que pasa es que cuando el emperador Don Pedro II empezó a discutir las cuestiones de la esclavatura que estaba bajando, él necesitaba que el Brasil fuera colonizado y fue a búsqueda de mano de obra. Y la mano de obra llegó a Brasil, vinda de Polonia, Italia, Alemania, Ucrania, algunos de los países. Entonces, en la mitad del siglo XIX, las grandes ondas de inmigrantes llegaron a Brasil, y muchas de ellas, por condiciones climáticas y de condiciones geográficas, se quedaron en la parte sur de Brasil. Entonces nosotros tenemos de São Paulo arriba algo como portugueses, indios, negros, franceses y holandeses. Holandeses en Pernambuco, franceses en Río, en Maranhão. Pero los otros se quedaron abajo. Curitiba hoy habla 43 idiomas. Es la ciudad de Brasil que tiene la mayor diversidad de etnias. Entonces, esto cuñó una fuerte identidad cultural multifacetaria. Entonces, cuando vosotros llegáis en Curitiba, pueden ver los nombres de las personas en las calles. Entonces, hay de todo. Entonces, eso fue importante porque empezó una otra forma de ver cosas en Brasil. Acá es aquella calle que teníamos los caballos. Esta es como era, con desfiles, con coches de todos los tipos. Después vamos a hablar con más detalle de esta calle. Pero es importante que vosotros conocéis cómo era la ciudad de Curitiba, para que sepan lo que hicimos. Esto fue el primer rascacielos de la ciudad. Acá abajo, la estructura, hay un río acá abajo, y las estructuras son de madera para soportar eso, están abajo del agua, del nivel del agua. Es un edificio muy interesante, Art Deco. Fue un edificio de como Sears acá, de departamentos y cosas como esa. Y teníamos los tramways en aquel tiempo. Acá estamos hablando de comienzo del siglo XX. Esta era la calle principal, ahora está llena de pedazos. Tuvimos ayer en el centro de la Ciudad de México una calle de peatones que fue hecha hace 3 años, yo creo, ¿no? Cerca del Sanborns, la casa de la condesa, ¿no? Sí, y ahí fue una sorpresa para mí, porque es solamente 3 años que tienes esa. Y una calle de pedazos, aquí 3 años. ¡Wow! Esa tiene casi 40, en nuestra calle de pedazos. Para mí es una sorpresa. Bueno, más informaciones. Aquí un poco de cómo estaban las chicas. No es igual del mundo. Eso que quería decir. Porque Brasil, cuando pensamos en Brasil, vemos playa, samba y fútbol. Fútbol más lejos, ¿no? Porque después de que los alemanes hicieron con nosotros, no se habla de fútbol en Brasil, ¿no? Tenemos que esperar mucho tiempo, pero es un trauma. No tampoco con México. México está, manejamos bien, ¿no? Uno y otro está siempre bien. Pero con los alemanes fue algo terrible. Y ahí empezaron obras de rasgar la ciudad en los años 40. Y aquí empezó aquello que llamo de la primera revolución de Curitiba. Eso también en el centro. Mira, acá tenemos 130.000 habitantes. Tuvimos en Brasil, en los años 40,
un francés que se llamaba Alfred Agache. Él estuvo haciendo proyectos en Río de Janeiro, en Santos y también en Curitiba. Y esto fue una de las primeras experiencias de planeamiento urbano que tuvimos. Desarrollo radial, perimetral, algo que se hacía en toda la Europa, no es ninguna novedad. Y Curitiba fue así también. Esto era su primer dibujo. Es un poco. Y como podéis ver, el centro de la ciudad, acá tenía la área de corrida de caballos, el centro cívico, una área industrial. Entonces, la idea era eso, muy pequeña, aquí un trabajo que fue hecho para entender mejor hoy lo que eran los diseños de ayer. Y así es como estamos hoy. Es el borde de la ciudad y el plan era solamente acá. No se sabía de nada en otras áreas, pero esto, hasta hoy, muchas de esas avenidas y calles están allá. Entonces, hace parte del plan que tenemos ahora, ¿no? Esa era la idea. El centro con rascacielos, mabajos y casas en alrededor. Y aquí hicieron una propuesta de que el plan se quedara sin ninguna modificación por 20 años. Ustedes pueden imaginar lo que sería acá hacer un plan para la Ciudad de México y no se puede hacer nada por 20 años. Imposible, ¿no? No hay una posibilidad de hacer eso. Bueno, ese es uno de los ejes del plan. Acá tenemos la parte cívica de la ciudad con la alcaldía, la casa del gobernador del estado, los palacios de justicia, etcétera. Y aquí una avenida hasta la Basílica, la parte central. Cuando vemos aquel mapa lá atrás, esto era la plaza central de Curitiba. Bueno, 1950. Acá, eso es interesante decir, que la población de 180 mil personas cabían dentro del estadio de Maracaná para final el juego, que también perdemos contra Uruguay. Traumas antiguos. Mi madre nació en Río de Janeiro y mi padre tuvo en el juego final. Fue una catástrofe, pero es interesante decir que la población de Curitiba cabía dentro del estadio. Y el juego final contra Uruguay, fueron casi 200 mil personas dentro del estadio. No sé cuántos caben acá en el Estadio Azteca. ¿Cuánto? 80. Imaginen, 200 mil personas. Y perdemos. Mira, para que podáis ver. Esa es la imagen de uno de los juegos, y acá, porque él fue preparado para la Copa de 1950. Imagina la población de una ciudad dentro de un estadio como este. Mira allá. Bueno, hay un otro salto. Acá es el año de la revolución que está durando hasta hoy. Esa es la imagen de la ciudad de Curitiba, 1965. Vosotros podéis ver acá las montañas, después de las montañas el mar, y aquí muy bajo,
todo muy bajo, el centro de la ciudad, con pocos rascacielos. Eso era el traffic jam, que teníamos, los problemas de tráfico. Yo aprendí a dirigir en un coche como este. ¿Conocéis esto? Esto es el hijo del Audi hoy, se llama DKV. DKV es una de las marcas, porque los anillos de Audi representan marcas distintas. Y una de ellas era esto acá. Y eso era un carro bueno, porque era, la silla era entera y el cambio era arriba. Entonces era bueno para enamorar con una chica al lado. Los coches de hoy son terribles porque están muy lejos. No. Entonces era, esto es interesante porque esto es parte de la industria automovilística de Brasil. Willys, Volkswagen, DKV, algunos de esos antiguos. Y ahora estas combis son algo como cult, ¿no? Quien tiene una de esas hoy está en el cielo, porque vale mucha plata. Y aquí al final se puede ver muy lejos un ómnibus. Eran terribles los autobuses de entonces. Y aquí, esta foto es importante porque es una montaje. Acá es la plaza principal, la catedral, y acá vamos hasta el centro cívico. Había un alcalde, y eso es una cosa interesante, los alcaldes piensan que pueden hacerte todo. Yo creo que así también es en México. Nosotros tuvimos mucha suerte en Curitiba, porque este alcalde, que pensaba que podía hacer de todo, recibió un regalo. Él quería construir este viaducto desde acá hasta una otra plaza acá. Imaginen lo que significaría esto en el punto de vista del paisaje urbano, etc. Ahí se fue a la Compañía de Desarrollo del Estado de Paraná, después fue transformada en un banco. Se fue allá para pedir plata para construir eso. Y ahí un economista, que después fue ministro de Economía de Brasil, presidente del Banco de Brasil, presidente de la Caja de Ahorros de Brasil, dice a ese alcalde: no, yo no voy a dar la plata para eso, pero yo voy a dar la plata para que ustedes hagan un master plan, un plan director. Imaginen un banquero, porque ahí es claro, con un plan director tú vas a poder construir cuantos lo quieran, ¿no? Pero la idea es distinta, no va a ser esta cosa errada, vamos a hacer un master plan. El alcalde pegó esta idea y la transformó. Dice: ok, vamos a discutir el futuro de Curitiba, vamos a discutir lo que puede hacer, que podemos hacer con su desarrollo. Y creó durante el mes de julio el mes del urbanismo en Curitiba. Entonces, en varias áreas, la universidad, la asociación comercial, la federación de las industrias, se discutía urbanismo. En lugares como este que estamos acá, ¿qué queremos para nuestra ciudad? ¿Qué ciudad queremos para nosotros? Entonces, la ciudad empezó a respirar la idea de urbanismo, 1965. Y aquí es importante hacer una marcación, porque 4 años antes Brasilia fue inaugurada, ¿no? Y la idea de Brasilia son los coches, las ciudades distintas. Aquí tú habitas, aquí tú trabajas, aquí es la área de recreación. Brasilia es una maravilla, me gusta mucho, pero era una otra idea, muy lejos de que estábamos haciendo.
Bueno, con el seminario, él lanzó un concurso internacional para el plan director de la ciudad. Y hay personas de varias partes de Brasil, principalmente las constructoras y los ingenieros, empezaron a hacer cosas. Para nuestra suerte, quien ganó fue un arquitecto. Nada contra los ingenieros, pero en Curitiba planeamiento urbano es más cosa de arquitecto de que ingeniero. Bueno, este arquitecto se llamaba Jorge Wilhelm. Murió el año pasado. Y ahí él nos ha traído una nueva idea, no hacer el centro radial con perimetrales, pero procurar la linearización de las funciones del centro en alguno de los ejes. Esa presentación se queda acá con Carlos y con el Ibero para que vosotros puedan ver después con detalles. Bueno, esto fue una mudanza de ejes de crecimiento. Y ahí fueron hechas investigaciones para que se pudiera indicar este eje norte-sur como el eje principal de desarrollo de la ciudad. El centro se quedaba acá y ahí iba para abajo y para arriba. La ciudad de Curitiba era esa y ahí la idea de ir para allá. Bueno, y esto fue la primera idea del plan preliminar de urbanismo de Curitiba, con zonas distintas para residencias, industrias, áreas verdes. La idea se queda un poco distinta de la otra. Aquí tenemos los ejes y la idea de la linearización de estos ejes. Así es hoy y así trabajamos con la implementación de esta idea. Y los ejes fueron trabajados, vamos a ver un poco a frente, con la idea del ómnibus, el uso del suelo y el sistema viario. Esas son las ideas de los ejes. Entonces, esto fue el plan preliminar y ahí empezamos a curitibanizar nuestro plan. Una de las cosas que es importante decir es que el plan de ahora fue hecho para personas que habitaban en Curitiba. No vieron de afuera por su amán como Tinkerbell, así decir, ok, se transforma. No, nosotros hicimos eso todo. Y este plan, eso fue una cosa muy importante y que es muy bien mencionar ahora. Teníamos que tener, el plan decía, una asesoría que cuidara de la implantación de ese plan durante los años. ¿Qué vamos a hacer? Así fue creado el IPUC, esta institución que yo presido ahora. Yo empecé como estudiante en 1975. Esa es una casa de inmigrantes alemanes, que es la sede principal del instituto. Entonces, creado en diciembre de 65, comenzó a contratar arquitectos, ingenieros, geógrafos, cientistas sociales para empezar la implantación del plan director. El próximo año vamos a hacer 50 años, una data muy importante para nosotros. Y esta es la misión del instituto, coordinar y monitorear el proceso de planeamiento urbano de la ciudad. Esta es como estamos aquí, la casa está aquí al final, está más grande, tenemos cerca de 200 personas trabajando allá.
El IPUC se queda acá, está conectado directamente con el alcalde. Eso quiere decir que toda vez que se cambia un alcalde, las posiciones que están acá, como de secretarías acá también, y aquí abajo, se cambian también. Eso es igual acá, yo creo. Entonces, yo empecé como estudiante en 1975 y ahora estoy cerrando mi ciclo como presidente del instituto, que es un privilegio muy, muy grande. Y a cada 4 años tenemos elecciones para alcalde y ahí, dependiendo de los resultados de las elecciones, un nuevo alcalde puede vivir. Pero una cosa que es importante de decir es que esta institución es el guardián del plan director de la ciudad. Todos los alcaldes que vienen tienen que conversar con los técnicos. Eso es muy, muy, muy importante, porque no es así que se pasa en Brasil. Cuando un nuevo alcalde viene con sus ideas, es como tabla rasa. Vamos a hacer el nuevo, 4 años después, el nuevo. Aquí logramos hacer una otra cosa. Bueno, esto es el organigrama de la institución. Tenemos un consejo de administración, a la presidencia. Aquí hay un consejo de la ciudad. Esa es una cosa importante. Cuando fue creado el Ministerio de las Ciudades, fue creado también el Estatuto de las Ciudades en Brasil. En el Estatuto está dicho que todas las capitales tienen que tener un consejo de la ciudad, donde varios segmentos están representados: los empresarios, los movimientos sociales, los trabajadores, las ONGs, la academia, y hay una proporcionalidad para eso. Bueno, y las asesorías, gabinete, etcétera, pero acá es el corazón del instituto. La supervisión de informaciones trata con todos los datos: geoprocesamiento, georreferenciamiento. Todas las informaciones son analizadas y transformadas en mapas, en cuestionarios. La supervisión de planeamiento es la responsable por todos los proyectos y planes de la institución. Nosotros tenemos 3 grandes stakeholders. Primero, la alcaldía como todo, porque todas las secretarías de salud, educación, esportes, medio ambiente, obras, dependen de nuestros proyectos, porque los proyectos empiezan en el IPUC. Cuando se quiere hacer un hospital, nosotros dibujamos las líneas y ahí hay licitaciones para terceros, pero nosotros es que cuidamos escuelas, lugares para los niños, canjas, lugares para el deporte, de todo. Se hace acá. Y también se discute las posibilidades de uso del suelo, qué hacer con la ciudad. Y la supervisión de implantación es para cuidar de todos los contratos que tenemos con proyectos especiales con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, Agencia Francesa de Desarrollo, entre tantos otros. Y claro, la plata, ¿no?, que cuida del dinero, la administración, personal. Hoy el IPUC es importante porque tenemos 60 personas que están en otras áreas de la alcaldía, porque las personas que trabajan allá tienen una visión más abrangente del proceso. Ok, ahora yo voy a hablar un poco de lo que hicimos con el instituto, que llamo de pequeñas revoluciones de la ciudad. Estamos acostumbrados a hacer todo tipo de revoluciones, pero no pegamos en armas, esa es otra cosa. Ok, esto fue la primera revolución: tratar a ciudad con los 3 puntos al mismo tiempo: uso del suelo, sistema viario y transporte. ¿Por qué?
No se puede. Cuando uno de estos ejes solamente funciona y los otros no están presentes, todo va mal. No se puede entender la ciudad de esta forma. Y ahí tenemos conexiones como desarrollo social, económico, medio ambiente. Y aquí tenemos la parte cultural también. Bueno, esto es nuestro principal norte. Empezamos así. Después vamos a ver el triángulo de hoy, que tiene mucho más variables. En fin. Ok, movilidad. Nosotros somos los creadores del BRT. Nos llamamos entonces de ómnibus expreso. Y ahí el mundo inventó la idea de Bus Rapid Transit. Y fue una pena, porque si patenteáramos este nombre, estaríamos con mucha plata ahora, ¿no? Esto fue hecho en 1974. Estos eran los ónibus, que eran la carrocería hecha en sur de Brasil, y los motores eran Cummins, aquí arriba. Pero el problema de estos ómnibus es que el chasis era de camión, entonces eran altos. Las personas tenían que subir una escalera. Y inductor del desarrollo urbano, por donde paran los ómnibus, allá es una área de desarrollo urbano. Acá pasan los ómnibus en el medio, hay tráfico de dos tipos y tráfico de un poco más rápido en esas. Y aquí, en esta parte, se puede, esos tres bloques acá se puede construir muy alto. Empezamos con ese tipo de ómnibus para después encontrar con los otros. Eso es parte de la prehistoria de nosotros. Bueno, para que sepan lo que estoy hablando, eso es la otra revolución, que es el sistema trinario. Entonces el autobús en el ómnibus en el medio, coches más rápidos y más rápidos, haciendo la conexión del centro hasta afuera y de afuera hasta el centro. Y eso fue el principio de los cuatro ejes estructurales que están en el dibujo que vimos afuera. Y ahora vosotros podéis ver, estos son los ejes estructurales, el ómnibus está aquí en el medio. Mira, aquí también un pequeño terminal de transporte. Y ahí vosotros podéis ver cómo el adensamiento es en las áreas de esta estructura. Esa fue la primera idea para que las personas dejasen sus coches en sus casas. Empezamos con un ómnibus que llamaba selectivo para hacer una selección, o sea, coches se quedan en casa y adentro tiene un dibujo distinto, más confortable. Esa fue la primera idea de cómo trabajar hasta para que los... Imaginen, es viejo, eso es de los finales de los años 70. Bueno, eso es lo que somos ahora con el sistema de transporte, el mismo punto, las estaciones tubo, una diferencia de lo que teníamos antes. La otra revolución, peatonización del centro de la ciudad. Aquí una historia muy muy interesante. Esto es como era en 1972. Estamos acostumbrados a parquear enfrente de la oficina que íbamos a comprar algo. Yo creo que eso es parte del ser humano. Quieren parar, salir, comprar, pegar el coche y salir de vuelta. Bueno, ahí surgió la idea
de hacer una área de pedestres. Pero ¿cómo hacer si los dueños de las oficinas, de los centros comerciales, no gustarían de hacer eso? Hicimos en un final de semana, sábado a las 12 horas de la tarde, cuando se cerraron todo, las máquinas entraron. El lunes, cuando llegaron, estaba casi todo listo. Entonces fue algo, hoy no sé si podríamos hacer, porque la justicia y las demandas judiciales, ahí es un pesadelo. Bueno, estamos así. Esto es la calle, estaba así y estamos así ahora. También con la preocupación del patrimonio cultural, para que la escala del hombre, que siempre nos preocupó, fuera cuidada. Otras imágenes. Y es interesante porque desde entonces se pierde para hacer más de estas áreas de peatones en la ciudad. 1972 era distinto en Brasil. Yo creo que acá también, imaginen, no es caso de muchos de vosotros, pero aquellos que pudieron experimentar 1972 aquí en México, ¿cómo era la ciudad en este tiempo? Aquí los ejes, la comparación. Y ahí empezamos a crear una cosa que hoy es conocida como la Red Integrada de Transporte de la Región Metropolitana. Y nos colocamos en nuestras cabezas que el ómnibus podría trabajar como si fuera un metro de superficie. Tarifa única y social. Se puede andar por toda la región metropolitana pagando una vez. 81 kilómetros de carriles exclusivos, 13 municipios, casi 2.300 autobuses, 2.520.000 personas que utilizan el sistema por día. Terminales, estaciones, tubo, después vamos a ver un poco más de eso. Eso fue otra parte de la revolución, la idea de tener puntos de ônibus del mesmo nivel de la entrada del ônibus. Un dibujo interesante. Ahora estamos modificando, porque él se mostró a lo largo de los años que es muy frío en el invierno, muy caliente en el verano. Entonces estamos trabajando con una nueva propuesta. Así es. Las imágenes de los terminales, cómo se hace así, otro terminal acá. Y ahí empezamos a trabajar con ônibus híbridos, eléctrico, biodiesel. Ahora empezamos un trabajo, yo voy a hablar un poco después, con ônibus totalmente eléctricos y baterías. Aquí los colombianos, ¿hay colombianos acá? ¿Ninguna de Santa Fe de Bogotá? Con el Transmilenio. El Transmilenio copió la idea de Curitiba. Y ahí nosotros copiamos esta idea de Bogotá. Entonces, benchmarking. Pero ahora no trabajamos más así, porque cuando se hace el deslocamiento de los terminales, toda la vida alrededor se parte en dos. Las personas que salen acá van a comprar solamente acá. La velocidad de los autobuses es muy grande. Entonces estamos trabajando con una nueva idea que voy a mostrar después, que es dejar más largo en el mismo punto, y ahí levantamos toda la calle y los coches, las bicicletas y los peatones tienen que armonizarse y van a tener que aprender a convivir juntos.
Esto, ahí aquí hay distintos colores para distintos usos. Este ônibus branco circula por todo el centro. Tenemos una línea que conecta los hospitales, tenemos otra línea que conecta las universidades y así sucesivamente. Aquí tiene la idea, esto es el último ônibus que estamos trabajando con 250 personas dentro. Estos son de esta color porque son ônibus que son circulares alrededor de los ejes. Estos son alimentadores. Aquí como el ônibus que conecta los hospitales. Esto es muy interesante. Tenemos un terminal para personas con deficiencia. Entonces hay un terminal de transporte. Los ônibus colectan estos niños en sus casas, traen al terminal y del terminal van a sus escuelas distintas. Tenemos un solamente, pero vamos a trabajar con más. Y claro, como no podría dejar de ser, una línea de turismo como vosotros tenéis acá también. Esa es la idea de lo que se pasa con la capacidad, el número de ómnibus, el número de líneas. Y ahí tienen todas las... Trabajamos mucho con colores. Vosotros que tienen que nos enseñar a usar colores. Porque en México color es todo, ¿no? Hoy tuvimos en la casa de Barragán, por el inicio de la tarde, el hombre era interesante con los colores, ¿no? Bueno, y hay también los taxis tienen una color sola, y, en fin. Y esa es la idea, lo que hicimos con los 250 personas acá, es mucha gente. Nuevos ejes de desarrollo. Esto era aquí como estaban trabajando, aquí como está ahora. Es mucha plata que investimos en movilidad. Y ahora la pregunta es, ¿por qué necesitamos eso? ¿Por qué no hacer con que las personas puedan trabajar cerca de su habitación, puedan recrearse cerca de sus habitaciones? Y ahí vamos, yo voy a hablar un poco después al respecto del nuevo plan director, porque estamos haciendo la revisión este año. Y ahí la idea es esa. Bueno, aquí un poco de historia también. Esta es la evolución de una línea para una red. Esto es importante como ejemplo para las ciclovías, para los peatones. Trabajar en red, hay que conectarse. Esta es la idea que está por detrás de esta imagen. Ok, otra revolución. Medio ambiente, áreas verdes, incentivos constructivos para se preservar. Y una de las cosas que hicimos en Curitiba era práctica en Brasil, colocar los tubos de concreto de los ríos y ahí se dejaba abajo de la tierra. Nosotros empezamos a trabajar con el manejo de la inundación. Entonces, este parque, como nosotros no tenemos playa, esta es una de nuestras playas. Yo trabajé cuando era estudiante en este proyecto. Aquí pasaba un río y ahí hicimos la represa para que cuando la lluvia se cayera, nos tuviéramos la posibilidad de no entrar en las casas. Entonces, eso es que está por detrás de la política del medio ambiente en Curitiba. Y ahí hicimos de todo. Eso es el jardín botánico que empezó, ahora tiene mucho más árboles. Aquí una estufa como los ingleses, aquí un jardín como los franceses. Es una... No tenemos mucho miedo de nada, vamos experimentando y ahí todo vale.
acá una idea. No sé cómo se dice aquí en español, un lugar donde se tiran las piedras para hacer el pavimento. ¿Pedrera? Pedrera. Sí, eso fue una pedrera que fue desactivada y ahí hicimos esto que se llama la Universidad Libre del Medio Ambiente. La idea es que las personas van allá para tomar conocimiento de cuestiones ambientales. Los taxistas, personas comunes, por eso se llama Universidad Libre. Y ahí utilizamos postes de eucalipto de la red eléctrica de la ciudad, que ahora se usa de concreto. Pegamos todos los postes de eucalipto y utilizamos en nuestra arquitectura, vamos a decir así, institucional. Quien inauguró este complejo fue el oceanógrafo Jacques Cousteau. Estuve en Curitiba hace tiempo y bueno. Y ahí empezamos con la idea también de parques de etnias. En 1978 yo empecé un trabajo con los poloneses. Ese es el bosque alemán. Aquí hay un conservatorio, se llama Conservatorio de Bach. Esa es la fachada de una casa de inmigrantes alemanes que fue destruida. Y aquí tenemos un lugar de Hansel y Gretel, con la bruja. Y aquí, por ese camino, se llega acá abajo, se sube para escuchar música acá. Yo trabajé acá también en los años 70. Esta rúa no era una rúa importante para el sistema vial. Ahí hicimos algo que llamamos de jardines ambientales. Cerramos las calles y luego pusimos todo tipo de deportes para que las personas pudieran practicarlo. Esto fue la primera pista de skate de la ciudad de 1977. Y ahora los skatistas son la revolución post ciclovías, porque ahí estamos enfrentando un problema, porque ellos quieren utilizar el skate en las calles como las ciclovías quieren utilizar. Y ahí, ¿cómo se puede hacer? Estamos discutiendo mucho con ellos. Una cosa que me olvidé de decir: cuando cerramos la calle en el centro, los comerciantes quisieron tomarla de vuelta. Entonces empezaron, querían hacer en un sábado, colocar los coches encima de la calle de los peatones para mostrar que ellos mandaban, etc. Y ahí nació una tradición en Curitiba muy, muy bonita. Llamaron escuelas y los niños hicieron papeles en la calle y los niños fueron a pintar los papeles. Y ahí los coches no pudieron entrar. Y eso se tornó una tradición, que todos los sábados tenemos pintura en la calle de peatones. Siempre hay que tener una actitud creativa, innovadora. Si vamos a solucionar las cosas como todos lo solucionan, no saliríamos del dibujo del papel, ¿no? Bueno, esto es una otra pedrera que era utilizada para hacer las pavimentaciones y ahora está acá. Se transformó en una pedrera que hace un homenaje a uno de nuestros poetas y es un lugar de encuentro de música. Aquí es la Copa del Mundo. El Fan Fest de la Copa se pasó acá. Pero la idea es magnífica, porque utilizar el anfiteatro de una pedrera para hacer eso. Y al lado de esta pedrera hicimos una otra cosa. En Curitiba, en el mes de abril, mayo, hay un festival de teatro muy famoso en Brasil.
Como había una pelea entre el alcalde de la ciudad y el gobernador, porque hay un teatro de 2000 lugares en Curitiba que es muy bonito, pero el gobernador dice no, no va a usar ese teatro para el festival de teatro que empezaba. Y ahí la alcaldía resolvió hacer esto, otro teatro que se llama Ópera de Arame, y fue erigido en 6 meses. Tiene los 2000 lugares y ahora es palco del festival que ya dura 32 años. Todo, una vez por año, un festival con todas las piezas de teatro nuevas de Brasil vienen acá. Ok, las calles, la idea de se utilizar todos los pequeños lugares para los niños y para meditación, etc. Hoy tenemos una media de 64 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. Es mucho y trabajamos siempre para aumentarla. Tenemos 34 parques públicos y bosques. Acá, esta Casa Blanca, era una industria de cola que fue cerrada y se transformó en un centro de creatividad. Hay clases de pintura, escultura, de todo. Esto también es un parque para cuidar de la inundación. Es el parque ucraniano. Aquí un otro parque afuera de la ciudad. Esta es la visión de aquel parque que vimos aquí también, para mostrar la estructura de la ciudad con las estructurales y cómo Curitiba es amplia. Y tenemos muchos masivos como ese por toda la ciudad. Otra revolución en los años 80, trabajar con la basura y separar la basura. Eso también fue pionero en Curitiba y en Brasil. Y ahora trabajamos también con la separación, claro. La idea hoy es producir menos basura. Entonces, tenemos que trabajar culturalmente con eso. Pero, ¿qué vamos a hacer con los paquetes? Por ejemplo, el paquete de eso, que tiene 1, 2, 3 miles de paquetes que llega. Eso tenemos que hacer algo. Y ahí empezamos algo que se llama el cambio verde para las personas menos favorecidas. La idea es que troquen su basura por alimentos, la feria básica de alimentación. Cultura, otra revolución. Para cuñar nuestra identidad cultural, empezamos a hacer algunas cosas. Esta fue en el inicio de los años 70. Esto era un payol de polvo. ¿Polvo? Que explode. Pólvora. Pólvora, sí. Y se fue transformado en un teatro de arena. Entonces, imaginen, lá atrás, reciclaje de arquitectura, del patrimonio cultural, porque las personas querían destruir eso. No, hay que ver la belleza a donde la está más escondida. Y ahí tuvimos la suerte de empezar un movimiento cultural para que tengamos hoy nuestra identidad cultural. Eso es lo que dice los niños en la calle, que el movimiento de preservación de la arquitectura en el mercado de las pulgas, porque la presión inmobiliaria es gigantesca, como aquí, yo creo. Eso fue una cosa interesante. Es el bosque Juan Pablo II, el Papa. Yo tengo un amigo que se fue
era un médico polonés. Un día llegó para mí, cuando yo trabajaba en el IPUC, porque eso fue en 1978, por ahí. Y dice: Sergio, yo quiero hacer una donación para la ciudad. Yo tengo esta casa que tiene 150 años hoy. Quiero los inmigrantes poloneses primitivos que estuvieron en Curitiba, yo quiero dar a la alcaldía para que se puedan hacer una cosa. Ok, qué bueno, vamos a pensar en algo. Fantástico. El Papa venía para Curitiba en pocos meses. Ahí la casa fue desmontada, llevada a un estadio de fútbol, montada para que el Papa pudiese abençoar, porque en el estadio de fútbol estaba hablando con los inmigrantes de todas las áreas. Y ahí esto fue la revolución que empezamos con los parques étnicos. Y el curioso es que había dos asociaciones de poloneses en Curitiba, una que se llamaba POU-BRAS, Polonia Brasil, y otra que se llamaba BRAS-POL, Brasil Polonia, y se peleaban, era una cosa. Por causa de eso pararon con todo. Tenemos el Papa, porque los poloneses, cuando vinieron a Curitiba, no sabían hablar portugués. Y se quedaron en la parte de afuera de la ciudad, plantando batatas, la agricultura. Y no tenían mucha conversación con las personas, solamente cambio de verduras, frutas, etc., ¿no? Pero ahora tienen el Papa, que era el representante mayor, y ahí los poloneses ficaron más orgullosos. Y ahí fue la ocasión que encontré para dibujar el primer museo al aire libre de Curitiba, dedicado a los poloneses. Fue un movimiento que después se transformó en otros, los alemanes, ucranianos, italianos, en fin, japoneses. Ahora los chinos quieren también, los coreanos también quieren. Cuando una de las cuestiones de la preservación cultural para nosotros es que estamos perdiendo para la presión inmobiliaria, y ahí teníamos que hacer algo. Cuando volví de Alemania, empecé a trabajar con la idea del potencial constructivo que las áreas tenían y cómo se podría transferirla, venderla, para que los propietarios pudiesen tener una plata para no perder dinero con eso. Eso fue un suceso, trabajamos con eso hasta hoy. El potencial constructivo del patrimonio cultural fue, también hacemos en el medio ambiente, en social, y ahí se empezó una otra lógica de preservación. Aquí en este dibujo es muy fácil, ¿no?, lo que se puede hacer de transferencia de potencial para un otro lote o para el mismo lote. Quiere decir que la persona va a ganar siempre, que la ciudad va a ganar siempre, porque vamos a preservar un poco de nuestra historia. Este potencial ha hecho cosas como esta posible. Es en el centro de la ciudad, acá es la calle de las flores, la calle de peatones. Un banco compró este edificio y quería demolirlo para hacer un edificio todo de vidrio. Claro, en los 80s era la arquitectura máxima, todo de vidrio, acondicionado y tal. Bueno, empezamos una batalla que demoró mucho tiempo, hasta que convencimos el presidente del banco que él tenía mucho más a ganar con el marketing de la preservación, con la transferencia del potencial constructivo, do que demolirlo. Y ahora este banco fue comprado por HSBC, y todo
el mes de diciembre hay presentaciones de Navidad con niños cantando canciones de Natal en cada una de las ventanas de... Eso transformó el centro de la ciudad durante, por Navidad. Entonces vean que esto, oficinas, en fin, bares, restaurantes, se transformó en una cosa como esta. Claro, hay un banco acá, pero mucha parte está preservado, no está demolido, y hay esta cosa que... Otra revolución. Para hacer todo eso, tenemos que generar plata. ¿Cómo se puede hacer eso? Dedicamos esa área de la ciudad de Curitiba para implantación de la ciudad industrial de la ciudad. Ahí empezamos a la atracción de inversiones. Volvo, Siemens, Bosch, todo, New Holland, muchas empresas traemos para Curitiba con subsidios, con auxilios, para que generen la plata para hacernos. Ese fue lo que hicimos en 1974, por ahí. Hoy, por ejemplo, Ford New Holland es la mayor de Latinoamérica para producir implementos agrícolas, tractores, etc. A Volvo exporta ómnibuses y camiones para toda la América Central, América del Sur y África. Entonces ellos nos ayudan. La Volvo, por ejemplo, trabajó con nosotros con los ómnibus biarticulados. Fue una parcería de la alcaldía con Volvo para producir un ómnibus de dos articulaciones, que es lo que utilizamos mucho en Curitiba. Aquí ya hablamos. Ok, vamos a hacer una pausa ahora y volvemos en 10 minutos. Ok, así puedo tomar un poco más de agua. Nos vemos en 10 minutos.